Contaré mi experiencia con un capítulo muy horrible que vi sobre Looney Tunes hace algunas semanas. Quería ver un capítulo de Looney Tunes que me gustaba, solo que no recordaba cómo se llamaba. Solo recordaba que el episodio trataba sobre que Porky ganaba un premio, el cual resultaba ser Lucas. Estaba buscando y buscando y encontré el capítulo. Se llamaba simplemente Premio. No se me hacía sospechoso el título del capítulo, ya que, como dije, no recordaba su título original, a lo cual descargué el capítulo ansioso por ver ese capítulo que me gustaba. Esperé a que terminara la descarga y le di clic para empezar a verlo. El título de Warner Bros. Pictures Incorporated Present salió normalmente. Luego de eso se escucha un ruido extraño, una especie de murmullo, a lo cual luego apareció el título del capítulo, el cual era Premio. Luego aparece Porky sentado en su sofá escuchando la radio, ya que en dicha radio se escuchaba que estaban regalando premios. Porky dice que es imposible que alguien se gane un premio, a lo cual luego suena que tocan la puerta de su casa. Porky va a abrir, el cual ve en la entrada de su casa un enorme regalo, a lo cual él se emociona diciendo que nunca había ganado nada en su vida. Luego entra el regalo y lo deja por ahí diciendo que luego va a abrirlo. En el capítulo ya es de noche y Porky recuerda que tiene su regalo, va a abrirlo, pero cuando se acerca al regalo se empiezan a oír unas risas diabólicas, a lo cual Porky se asusta y con miedo abre lentamente el regalo. Cuando está por abrirlo se corta la escena, solamente se escucha el grito de un hombre como si estuvieran descuartizándolo. Yo me asusté porque el grito del hombre sonaba muy real, a lo cual vuelve la escena. Se ve que Porky está huyendo de alguien que lo persigue. La cámara hace un enfoque hacia la cocina, se ve una silueta, el cual resulta ser Lucas. En ese momento casi pego un grito de horror. La cara de Lucas se ve totalmente horrible, tenía una cara de loco, tenía los ojos rojos, unos dientes filosos y gruñía de manera horrible. Porky corría de Lucas, quien lo perseguía con un cuchillo en manos. Porky se encierra en el baño muy asustado y al borde de las lágrimas diciendo por favor que él no me encuentre aquí. Luego de unos segundos en el baño se apagan las luces. Porky casi grita de terror porque escucha unos pasos por el pasillo. Luego de que se dejaran de escuchar los pasos, Porky sale lentamente del baño, a lo cual él dice que debe salir de la casa a como
pueda porque camina de forma lenta y con miedo hacia la puerta principal. Cuando ya estaba cerca de la puerta se escucha un fuerte grito demoníaco, el cual hizo que casi me cayera de mi silla. Porky se voltea y ve a Lucas poniendo una risa demoníaca, el cual se le abalanza y empieza a acuchillar metiéndole el cuchillo por los ojos, abriéndole el estómago y golpeándolo salvajemente con sus manos. Ya cuando mato a Porky y su cuerpo estaba tendido en el suelo en un gran charco de sangre, Lucas observa el cadáver por unos segundos, voltea a ver hacia el espectador, solo sonríe y lanza su cuchillo hacia la cámara, y ahí acaba el capítulo. Yo me quedé asustado, quería gritar del miedo, me preguntaba a mí mismo qué era ese horrible capítulo que acababa de ver. Me puse de pie tratando de procesar por mi mente todo el horror que había visto, cuando de repente sentí que me habían golpeado la cabeza y me desmayé. Cuando desperté, al lado de mi cama había un regalo, yo lo abrí y lo que vi me horrorizó. Estaba mi gato muerto, tenía apuñaladas en todo el cuerpo y una nota, lo leí y decía: premio.